Buena tarde para todos. ¿Qué tal, jovencitos? ¿Cómo estamos? Ya estamos pues arrancando nuestra semana número 13. ¡Qué alucinante, chicos! Semana 13. 5. Se acabó, ¿cierto? 5 y se acabó. Entonces me imagino pues, ¿no? Que ustedes ya están pues listos, ¿no? Para nuestro examen de admisión, ¿no? Están listos, pues, ¿no? Para ingresar por aquí mismo, ¿no? Porque ustedes no son un ciclo especial, ¿no? Ustedes simplemente están en la tarde, ¿no? Pero ustedes tienen ingreso directo también, ¿no? O es únicamente la gente de la mañana, chicos. ¿Ah? A ver, a ver, a ver, a ver. Coméntenme, porque de repente yo estoy hablando piedras y no, ¿no? Ustedes también tienen ingreso, el ingreso directo, solamente que pertenecen al turno de la tarde. ¿Sí o no? ¿Ah? A ver, ¿quién me confirma? A ver, Arianita, Estrella, a ver, los que suelen hablar, ¿no? Ahí está Arellano, González, Guevara, Valdivia, Azca, Bengolea, Villalobos, Rodríguez, Asensio, y ya somos ya como 20 por aquí, ¿cierto, muchachos? A ver, ah, listo, claro, pues eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Entonces yo me imagino que ustedes por aquí, ¿sí o no mía? ¿Ah? Por aquí nada más vas a ingresar a la universidad, ¿no? Por aquí ustedes van a hacer, pues, ¿no? Su ingreso, ¿cómo se llama? Su ingreso a San Marcos, ¿no? Su ingreso a San Marcos. Listo. Muy bien, pues, mis amigos, ahí está Alexandrita, ¿no? También contestando. Muy bien, pues, chicos, hoy día, como les digo, ya hemos llegado a la semana 13. Eso significa que en 5 sesiones más, 5 clases más, esta ya no la cuentes, ¿cierto? Claro, esta ya no la cuentes, ¿ya? ¿Por qué no la cuentes? Porque ya, como sabemos nosotros, únicamente tenemos 5 sesiones por delante, pero yo me imagino que hoy que estamos terminando una etapa, ¿cierto? Hoy estamos terminando una etapa. ¿Tú sabes por qué, Alexandra, estamos terminando una etapa o no sabes por qué estamos terminando una etapa, Alexandrita? ¿Ah? ¿Sabes por qué terminamos una etapa el día de hoy? Porque hoy día cerramos prácticamente este capítulo largo, ¿no? Este capítulo largo que ha sido, pues, ¿saben quién? Fedor Dostoyevsky. Listo. Hoy es nuestra última sesión de Fedor Dostoyevsky. ¿Listo? Con la reunión del día de hoy estamos cerrando, ¿ya? Cerramos nuestro tema. ¿Listo, chicos? Entonces, pues, por favor, si proceden a despedirse de Dostoyevsky, porque como saben, a partir del próximo miércoles nosotros vamos a empezar a meternos ¿a dónde, chicos? ¿Cuál es la otra obra que pide el prospecto de admisión? No sé si ustedes se han comprado el prospecto o ya lo vieron mínimamente, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Ah? ¿Cuál es la siguiente obra, no? Aparte de este Crimen y Castigo, muy bien, mí está en todas, ¿no? Los ríos profundos de nuestra Mauta, de nuestro Taita, José María Arguedas, ¿cierto, chicos? Muy bien, pues entonces lo recomendable sería, pues, ¿no? Que en el transcurso de esta semana, ¿no? Ustedes culminen, ¿no? Porque yo estoy seguro que empezaron a leer Crimen y Castigo, ¿cierto? ¿No? Yo estoy casi seguro que empezaron a leer Crimen y Castigo, ¿no? Entonces, lo ideal sería, ¿no? Lo ideal sería que ustedes, pues, ¿no? Estén culminando, ¿no? Digo yo, el viernes próximo, ¿no? El viernes próximo, Crimen y Castigo, ¿para qué? Para que ya justo allí empalmen todo un mes, ¿no? De Los Ríos Profundos. Los Ríos Profundos, por si acaso, es una novela pequeña, no es una novela, es un bodoque, ¿no? Que podríamos, ¿no? Asustarnos, ¿no? Como si fuera un ladrillo, ¿no? Es una novela pequeñita, ¿ya? Entonces, la recomendación, ¿no? La recomendación sería, pues, definitivamente que ustedes se compren la novela, ¿no? Se compren la novela. Lo ideal es leer, pues, ¿no? En físico, tocar el libro, ¿no? Tenemos esa suerte, pues, de emoción, ¿cierto? Tenemos esa suerte de emoción. Entonces, para los que se compran el libro, pues, chicos, ¿no? Bueno, allí, pues, mi amiga Alexandra,
Sandra, ¿no? Ellas no tienen pues broncas, ¿no? Porque como ellas son millonarias, ¿no? Entonces agarran pues y se van a Crisol, se van a Ibero, y eso, entonces compran su novela, ¿no? Pero para los demás, ¿no? Que están, ¿no? Algo necesitados, ¿no? En estos tiempos de pandemia, ¿no? Tenemos pues un universo nosotros, ¿no? Un universo de libros, ¿cierto? Muchachos, un universo de libros. ¿Cómo se llama ese universo de libros, chicos? A ver, alguien me imagino habrá ido alguna vez. Arellano, Valdivia, Azca, Villalobos, Asensio. Ustedes me imagino que habrán ido a Amazonas. Muy bien, Dianita. A Amazonas, ¿cierto? Listo. ¿Conocen Amazonas? Ah, a ver, mi amiga Bengolea, ¿conoce Amazonas? ¿Cómo conoce Amazonas, Bengolea? Dice, ¿qué cosa es Amazonas? ¿La selva? Ah, no, pues. A ver, mi amiga Diana se ha ido a Amazonas y sabe, ¿no? Allí y sabe, uff, claro. ¿En qué versión, hija? ¿De uno o de dos? Porque casi siempre Los Miserables es bien difícil conseguirlo en un solo tomo, ¿no? Ah, manya. ¿Y cuánto te costó este, Dianita? ¿Cuánto te costó? ¿Recuerdas qué edición es? ¿Recuerdas qué edición es? ¿Qué año? ¿Qué editorial? ¿No? Todo eso cuenta, todo eso cuenta, ¿no? Mañana más tarde, ese librito, ¿no? Ese librito te costó 25 lucas. Uy, ¿ah? ¿Qué va a conocer Alexandrita? ¿De qué barrio eres tú, Alexandrita? Alexandrita, no, antes de la pandemia no salía ya, ella ya estaba ya confinada, ya está nunca puesto, nunca paseado la Alexandra. San Miguel, ya, listo. Tienes que chapar, hija, allí de San Miguel, a ver, ¿cómo te vas, hija? ¿Cómo te va? Ya, ya sé, ya. Te tomas el Lima Lurín que pasa por el centro comercial de San Miguel. Ya, te tomas el Lima Lurín y el Lima Lurín te deja por la Plaza Bolognesi. Y te bajas en la Plaza Bolognesi y en la Plaza Bolognesi y agarras y ya camina hasta Bancay, pues, hija. Ya, camina hasta Bancay. Bueno, es una buena lata, pero de paso conoces, pues, hija, ya que no conoces nada. Listo. Entonces, chicos, la recomendación es que a partir de la próxima se pongan a leer Los Ríos Profundas. Casualmente, a partir de la próxima, nosotros pues nos metemos al mundo de los ríos profundos. ¿Hasta cuándo? Hasta la semana 18, ¿cierto? O sea, hasta que ingresen, ¿cierto? Hasta que ingresen. ¿Listo, amigos? Muy bien, pues, pero hoy día vamos a irnos despidiendo de nuestro querido amigo Fedor Dostoyevsky y de esta obra llamada Crimen y Castigo, porque si nosotros recordamos Crimen y Castigo, chicos, Crimen y Castigo pertenece ¿a qué movimiento literario, muchachos? ¿A qué movimiento literario pertenece Crimen y Castigo, chicos? ¿A qué movimiento literario pertenece Crimen y Castigo? A ver, a ver, a ver, vamos, señores, Crimen y Castigo está inmerso en el movimiento literario denominado, vamos, Bengolea, mueve el dedo, Asencio, Rodríguez. ¿Cuál es el movimiento literario al que pertenece la novela? ¡Ajá! Muy bien, Dieguito, un hombre como siempre, pertenece al realismo. ¿Listo? Pertenece al realismo. Uy, Alexandrita, creo que no te he contestado bien, ¿no? No te he contestado bien. Flaca. Y para los que no conocen, por favor, Amazonas, Avenida Bancay. ¿Ya? La Avenida Bancay. Me imagino que conocen la Avenida Bancay, ¿no? La Avenida. Ya. Más datos. Por el Congreso. ¿Conocen el Congreso ahí donde la gente no hace nada? ¿No? Donde la gente hace cualquier cosa menos trabajar, ¿cierto? El Congreso de la República está en plena Avenida Bancay, ¿cierto? Ya. Listo. Llegas al Congreso, hijita, y te metes ahí una. A la derecha. Ya. Y ahí está Amazonas. Uf, te vas a volver loca. Si te gustan los libros, ¿sale? ¿No? Si te gustan los libros, sino que te cuente, ¿no? Sino que te cuente nuestra amiga Diana, ¿no? Sino que te cuente Diana. Uf, te vuelves loca. Pero yo estoy seguro, muchachos, si van a comprarse sus ríos profundos, ¿ya? Un ratito que está descendiendo mi helicóptero acá. ¿Ya? Ya, listo. Yo estoy seguro que si ustedes van con, pucha, 15 soles, con 15, y eso estoy exagerando, ¿eh? Van con 10 y les liga, pero ya bueno, con 15. Vas con 15 luquitas, puff, te consigues una edición bien bonita de
de los ríos profundos. Se consigue en una edición bien va, con 15 soles, imagínate. Ya, alucina. Diana se consiguió Los Miserables por 25. Uf, baratísimo, baratísimo. ¿Ya? Entonces, pues chicos, como ustedes me acaban de decir, crimen, entonces ya saben cómo llegar, ¿no? Ya saben cómo llegar para los que no, ¿no? Para los que no conocían Amazonas, ¿no? No conocían Amazonas. Muchachos, los que saben, ¿no? Y los que me acaban de contestar, ¿no? Crimen y castigo, ¿no? Pertenece, pues, al movimiento o es una novela realista. ¿Cierto, chicos? Muchachos, ¿se acuerdan todas las características del realismo? A ver, ¿me las pueden soltar, muchachos? A ver, ¿me las pueden soltar? Vamos, vamos, al hilo, suéltenme. Suéltenme todas las características de la narrativa realista. Bien, Raúl, la objetividad. Hay que recordar que se enfrenta a la subjetividad romántica, ¿cierto? Una sola característica tiene el realismo, ¿no? Claro, porque para que aparezca, Nicole, un movimiento literario tiene que atacar al anterior, en este caso a los románticos. ¡Uy, uy, uy! ¡Muy bien, Inés! Tiene un narrador omnisciente. Y eso es perfecto porque casualmente es el tema del día de hoy. Y rico en esas descripciones, ¿cierto? Por eso utiliza el narrador omnisciente. ¿Se acuerdan, muchachos, que al narrador omnisciente yo le puse otro nombre? ¿Cómo le puse al narrador omnisciente, chicos? ¿Se acuerdan que le puse otro nombre? ¿Lo llamé narrador qué? ¿Lo llamé narrador qué al narrador omnisciente, chicos? Ah, al narrador omnisciente. Siente cómo lo llamé yo, ya bueno, más allá de heterodiegético, no, yo le puse otro nombre, más chévere, pues Diana, más chévere, yo lo llamé narrador Dios, ¿se acuerdan? No, el narrador Dios, que en un lenguaje lógicamente objetivo, directo, descriptivo, como están apoyando allí todos los de este salón, ¿cierto? Pues nos narra la historia viéndola, esta es la historia, ¿cierto? Viéndola desde afuera, ¿entiendes? Viéndola desde afuera. Si yo veo desde afuera la historia, muchachos, ¿en qué persona tendré que contar la historia? Si yo no estoy dentro de la historia, por eso los narradores omniscientes siempre utilizan la tercera persona. Él, ella, ellos, ellas, esos, esas. ¿Mañas? La tercera persona. Entonces, Renato, si Dostoyevsky escribe Crimen y Castigo, que es una novela realista, pues de hecho, cuando te preguntan sobre el narrador, Renato, el narrador tiene que ser omnisciente, pues Renato, y estar escrita en tercera persona. ¡Claro, pues! Ya ves que son unos monstruos, muchachos. Ya ves que son unos monstruos, chicos. ¡Ah! Oye, quiero compartir con ustedes. Se me había olvidado. ¿Saben lo que descubrí el día de hoy, chicos? ¿Ah? ¿Saben lo que descubrí el día de hoy? Estoy emocionado. Lo descubrí a las 8 de la noche que dicté al primer grupo y de allí pues pucha, que en todas las clases fue, dicto varias el día de hoy, ya termino con ustedes, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y descubrí esto, chicos, miren y aplaudan, ¿ya? Listo, miren lo que descubrí, miren a dónde me voy. ¿Vieron a dónde me fui, chicos? ¿Vieron? Estoy en la diapositiva. ¡Qué loco! Estoy en la PPT, muchachos. ¡Ah, qué alucinante! ¡Miren! ¡Hola! ¡Ah, listo! Y ahora voy a hacer magia. ¡Miren! Y ahora ¡brum! ¡Me vine acá! ¡Acá estoy! ¡No se confundan! ¿Ah? ¡Listo! Hoy día descubrí eso, oye. Hoy día descubrí idioteces, ¿no? No, porque a mí me parece súper chévere, ¿no? De que, por ejemplo, mi cara, ¿no? Mi hermoso rostro, ¿cierto? Aparezca en la PPT. ¿No les parece, chicos? ¿No les parece bacán que el rostro del profe o algún otro profesor utiliza esta técnica que está utilizando tu profesor de poner su cara en la PPT a trabajar? ¿Ah? ¿Algún otro profe la ha utilizado o yo soy el primero en usarla, chicos? ¿Ah? ¿Sí?
Se ve chévere, ¿sí o no? Ah, lógico. Se ve lindo, tienes que decir, hija. Se ve lindo, que se ve chévere. Ah, se ve lindo, lógico, hermoso. Lastimosamente, recién me he dado cuenta que en la semana 13 se puede hacer eso. Oye, ah, ya terminó el curso y recién. Bueno, ya será para la próxima, pues. Listo. Entonces, señores, cuando nosotros hablamos de narrador, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de narrador, hijos, inmediatamente pensamos en el narrador. Díganmelo ustedes para no decírselo yo, chicos, en el narrador, Dios. ¿Cómo te luces? ¿Cómo te luces? Pero esa es la forma que yo te he dicho, pues no, pero no, no, hay que utilizar la otra, hay que utilizar la otra, ¿ya? El narrador omnisciente, ¿se acuerdan? O sea, el narrador Dios, el narrador que todo lo sabe, ¿entiendes? Renato, entonces, de hecho, pues Crimen y Castigo, ¿no? Crimen y Castigo. Más allá de ser, pues no, una obra psicológica, porque Crimen y Castigo pertenece a qué género literario, muchachos, yo ya me olvidé, ¿a qué género literario pertenecía Crimen y Castigo, mis amigos? ¿A qué género literario es al que pertenece? Al género, pero ese dijimos de que teníamos siempre que unirlo con otro, ¿no? Diana, ¿no? No, no teníamos que, unirlo al épico, ¿cierto? Unirlo al épico, ¿no? Y la especie ya se me escapó, ¿eh? Ya se me escapó. Si eres observador, inmediatamente me respondes por la especie de Crimen y Castigo. El género es el género épico narrativo, ¿cierto? Y la especie, ¿cuál es, señores? ¿Cuál es la especie? Especie, es una novela, ¿listo? Es una novela, esa es la especie, ¿listo, chicos? Muy bien, pues entonces, cuando a nosotros casualmente nos hablan de novelas, ¿no? Un poco que el tema que continúa, los diálogos. Como que nos lleva por otro lado, ¿no, chicos? Los diálogos, ¿a qué género? ¿En qué género nosotros revisamos esta cuestión de los diálogos, ¿no? Porque se acuerdan que vimos ¿no? La cuestión de los diálogos, pero me parece claro, me parece que lo vimos en el género, claro, está bien, ¿no? En el género dramático, en el género dramático, que es igual, Renatito, es igual al teatro, Renato, el género dramático es igual al teatro, estamos hablando de lo mismo, Renato, claro, sí, de hecho, cerrado, no, no, no te digo nada, no te digo nada. Por eso, nosotros, esto de los diálogos, lo trabajamos más que nada en el teatro, en el mundo del género dramático, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Por qué? Porque casualmente el diálogo, ¿no? El diálogo, si bien las obras épico-narrativas, ya sean novelas, ya sea cuentos, tienen diálogos, nadie dice que no, tienen diálogos, ¿entienden? Hay que tener en cuenta que no es la esencia, ¿entiendes? No, no es la esencia del género épico, el diálogo como única fuente de uso, muy diferente al género dramático que sí utiliza el diálogo, porque nosotros cuando hablamos del teatro, chicos, hablamos de que en el género dramático, dos eran las palabras claves, ¿se acuerdan? Dos eran la esencia del teatro, ¿no? Y se resumía en dos palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? A ver, González, Guevara, Bengolea, Rodríguez, Villalobos, ¿ah? ¿Están de adorno ahí ustedes? No, no. Vamos a meterle, muchachos. Ah, yo les dije, revisen, revisen, semana 2, semana 2. Ah, yo me imagino que tienes semana por semana bien revisadas tus cositas, ¿no? No, la comedia, no, 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 no. Yo hablé de. ¿De qué? No, de actor personaje tampoco. Yo les hablé de dos. No, no les dije, sí les dije. Les hablé del diálogo y la mímesis, muchachos. Sin diálogo y sin mímesis no hay teatro.
¿Entienden? No hay género dramático. El diálogo, hay que recordar, va a ser creado por el padre de la tragedia, que como sabemos nosotros, ¿quién fue? ¿Quién fue el padre de la tragedia, muchachos? ¿Quién fue el padre de la tragedia? Vamos, ¿quién me lo dice? A ver, Dariana, a ver, Mía, a ver, Diana. ¿Ah? ¿Quién es el padre de la tragedia? Uy, 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 que ustedes aprenden por semana nada más. ¿Ah? No, no, ya se olvidaron de todo lo que hicimos nosotros en la semana 1, 2, 3, 4. Esquilo, claro que sí, amigo. Esquilo. Y Esquilo, como ustedes recordarán, hizo algo fundamental en el teatro. ¿Qué es lo que hizo? Metió al segundo personaje. Y al meter a dos personajes, ¿qué pueden hacer dos personajes? Dialogar, claro, pues, ¿qué es lo que pueden hacer? Dialogar, lógico. Y además, yo les dije, ¿no? Que la mímesis, ¿se acuerda? La mímesis que va a originar la palabra mimo, ¿se acuerdan? El mimo, ¿no? Porque mímesis viene de dónde. De imitar. Porque en el teatro, ¿qué cosa es lo que se hace? Se imita. ¿Entienden? En el teatro lo que hacemos es imitar, listo. Pero si a mí me hablan de diálogos, definitivamente las obras épicas tienen diálogos, ¿cierto? Tienen diálogos, pero además tienen a un narrador, ¿entienden? No tienen a un narrador, porque el diálogo es efectuado por quién. ¿Quiénes son los que dialogan en la novela, chicos? ¿Quiénes son los que van a dialogar en la novela? Mía está haciendo una pregunta bien bacán allí. Claro, era muy parecido a lo que vendría a ser hoy día una iglesia. ¿Sí? ¿Van a misa? ¿Sí, chicos? ¿Van a misa? A ver, levanten la mano. A ver, mis ateos, a ver, levanten la mano, mis ateos, sí, ya, listo. Cuando vas a misa, ¿no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que el cura es el que dirige? El cura es el primer actor, es el que representa todo. Ese cura vendría a ser el equivalente, acuérdense, ¿a quién? Al corifeo. Porque cuando tú estás en la misa, tú respondes cuando el cura te pide que respondas, ¿cierto? Entonces te vuelves una suerte de coro, o sea, de coreuta, ¿entienden, no? Y hasta que Tespis, precursor de la tragedia, ¿qué es lo que hace? Él genera ese corifeo y genera esos coreutas que ya existían en realidad, ¿no? Viene Esquilo y mete otro corifeo más, ¿entiendes? ¿Y qué pueden hacer estos dos personajes allí? Dialogar, el coro se reduce. ¿Y luego qué es lo que viene? Sófocles, ¿bañas? Y Sófocles mete al tercero. Y teniendo tres personajes, ya, pues ya la cosa, ya parece teatro, pues, ¿entiendes, no? Ya parece teatro, ya hay más acción mía. Listo. Muy bien, entonces, como me responde la gente, los personajes son los que dialogan, ¿cierto? Los personajes son los que dialogan. Pero ¿quién es el que narra la historia, muchachos? ¿Ah? ¿Quién es el que narra la historia en este caso? ¿Ah? ¿Quién es el que está narrando, contándonos la historia en Crimen y Castigo? ¿Ah? Él sí, pues ya sé, el narrador, pero ¿qué narrador feo? ¿Qué narrador es el que cuenta la historia? Pues el narrador omnisciente, ¿cierto? El narrador omnisciente. Ese narrador omnisciente, ¿entiendes? Ese narrador omnisciente lo tenemos acá, ¿no? Empieza a contarnos tan, 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 pam, 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 pam. Diálogo. Y empiezan a dialogarlo. Y otra vez, narrador. Tan, 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 ¿entiendes, no? Crimen y Castigo tiene una riqueza de diálogos muy, muy potente, ¿ya? Muy potente, ¿ya? Dostoyevsky, ¿no? No, no sé qué onda tuvo con el teatro, ¿no? Pero le dio mucho peso a los diálogos, le dio mucho peso a los diálogos. Bueno, cuando hablamos de espacios, ese sí está fácil, pues muchachos, ¿cierto? Eso sí está fácil. Cuando hablamos de espacios, ¿de qué estoy hablando, amigos? ¿De qué estoy hablando cuando hablamos de espacios? ¿Ah? ¿De qué hablamos cuando hablamos de espacio? ¿Ah? De lugares, de
ambientes, de escenarios. Muy bien, muy bien. Listo. Allí tenemos nosotros lugares, escenarios, ambientes, espacios. No te vayas a loquear el día del examen. El día del examen te preguntan, por ejemplo, por el escenario de la O. ¿Qué escenario? Si Renato no me enseñó escenario, Renato me enseñó espacio. Y espacio es lo mismo, lugar, escenario, ambiente. Listo. Muy bien. Oye, ¿qué tal si volvemos a las características del realismo? ¿Qué tal si volvemos a las características del realismo? Porque si a mí me preguntan sobre el tiempo, ¿no? Si a mí me preguntan sobre el tiempo en Crimen y Castigo, típica novela realista, típica novela realista, ¿yo qué tendría que decir? ¿Yo qué tendría que decir? Ah, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Ah? ¿Quién me lo dice? ¿Qué tendría que decir yo si me preguntan por el tiempo de Crimen y Castigo? Ah, lógico, lineal, cronológico, el protagonista tiene 15, 20, 30, 40, 50, claro. ¿No ves que estoy ante una novela realista? Las novelas románticas igualadas, ¿no? O sea, todo el siglo XIX, todo el siglo XIX, chicos, ¿no? Ya cuando esto empieza a innovar en el siglo XX, pues con la vanguardia, ¿no? Con los flashbacks, con las atemporalidades, listo, muy bien, pues, oh, son unos cracks, muchachos. Entonces, hoy día en la agenda, ¿qué es lo que tenemos, señores? A tu profe. Uy, qué chévere. Fedor Dostoyevsky, señores, y su novela Crimen y Castigo. Novela que pertenece, como sabemos nosotros, al género épico, pero es un tipo de novela, ¿no, muchachos? ¿Qué tipo de novela era este Crimen y Castigo, según formalmente, qué tipo de novela era Crimen y Castigo formalmente? Ah, a ver, ¿quién me lo dice? Formalmente, ¿qué tipo de novela es? Es una novela policíaca, más allá de que es en el fondo, no forma, en el fondo una novela psicológica, ¿entiendes? ¿No? Que nos lleva, pues, ¿no? A una suerte de, de locuras, ¿no? O de locurón, ¿no? De locurón. Entonces, hoy, en agenda, el narrador en Crimen y Castigo, los diálogos de Crimen y Castigo, los espacios de Crimen y Castigo y el tiempo del relato en Crimen y Castigo. Señores, ¿ya estamos listos? ¿Sí? Pues empecemos. Porque el día de hoy nosotros vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Porque si bien es una novela realista, eso nos lleva pues a inmediatamente pensar en un narrador omnisciente, ¿cierto? Y eso que te sirva para cualquier tipo de análisis. No solo para el que estás haciendo conmigo, ¿no? Únicamente tendrías que coger la obra, ¿no? Coger la obra. Darte cuenta, es una obra vanguardista, realista, barroca, renacentista, medieval, ¿no? Para inmediatamente, con las características que ustedes ya conocen, sacar el perfil de la obra, ¿no? Sacar el perfil de la obra. Yo creo que a eso hemos llegado, ¿no? Los treinta y tantos que estamos por aquí, ¿no? Los treinta y tantos que estamos por aquí, yo creo que estamos en la capacidad, ¿no? Cognitiva, de habilidad, de que me den una obra, de que yo sepa que esta obra es romántica y por ende debería de tener las siguientes características, ¿cierto? Muy bien, entonces yo estoy seguro de eso, hijos. ¿Eh? Entonces, el día de hoy nos metemos al narrador, ¿les parece? Pero para eso, tu profe se va para otro lado. ¡Listo! Ahora sí. Y yo necesito que alguien nos apoye el día de hoy con esa voz. ¿Eh? ¿Quién dijo yo? A ver, vamos, para que apoye al aula 5 del turno tarde de la pre de la San Marcos, señores. ¿Quién dijo yo? Es únicamente leer la PPT, ¿no? Es únicamente leer la PPT. Imagino que no te vas a quedar afónico, ¿no? ¿Eh? Ni tu profe que habla 6 horas sin parar, ¿no? Está afónico, ¿no? Entonces, me imagino que por leer una PPT, ¿no? Tu voz no se va a afectar, ¿cierto? A ver,
¿Quién dijo yo para apoyar al aula, señores? Arellano dijo, Valdivia, Aska, Villalobos, Asensio, ¿sí? Ahí está, Dariana. Te escuchamos, Dariana. Luego vamos contigo, Inés. No te preocupes, hay más PPTs. Hay PPT para todos. Listo. Vamos, hijita. Te escuchamos. ¿Me escucha, profe? Ya. El narrador omnisciente. Fuera de la historia, no personaje, conoce todo acerca de los sucesos, la vida del personaje, sus pensamientos, etc. Focaliza desde una perspectiva exterior al personaje y perspectiva interior al personaje. En perspectiva exterior al personaje, el mueblaje guardaba armonía con el local, componíase de tres sillas viejas que apenas se tenían en pie. En un rincón, una mesa pintarrajeada sobre la cual se veían algunos cuadernos. Perspectiva interior al personaje. Así se atormentaba y se irritaba con aquellas preguntas, experimentando también cierto placer. Por lo demás, todas aquellas preguntas no eran en modo algunas nuevas. ¡Listo! ¡Muchas gracias, hija! ¿Por qué? Porque cuando leemos, ¿no? Cuando leemos Crimen y Castigo, ¿ya? Lo que tenemos nosotros, por ejemplo, es una novela realista, y al tener una novela realista, pues lógicamente estoy ante un narrador omnisciente, ¿cierto? Ese narrador Dios, ese que mira la historia desde afuera, ¿entiendes? Y ve a todos en chiquitito, ¿no? Y lógicamente lo sabe todo, ¿no? Sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro, sabe lo que sientes, sabes lo que piensas, sabes lo que harás, sabes lo que dejarás de hacer, sabe tus miedos, tus temores, tus rencores, tus envidias, lo sé todo porque yo soy el narrador de Dios. ¿Listo? Y eso hace, pues, ¿no?, de que utilice siempre la tercera persona. El narrador omnisciente suele tener una sola perspectiva, pero Crimen y Castigo es tremendo novelón, ¿no? Y como es tremendo novelón, ¿qué es lo que pasa? Tiene dos perspectivas, ¿ya? Llega a tener dos perspectivas. ¿Listo? Como leyó nuestra amiga, el mueblaje guardaba armonía con el local, componíase de tres sillas viejas que apenas se tenían en pie en un rincón, una mesa pintarrajeada sobre la cual se veían algunos cuadernos. ¿Se dan cuenta? Eso es una cámara. Eso es una cámara. Han metido la cámara por la puerta, ¿cierto? Por la rendija de la puerta, y han filmado el cuarto de Raskolnikov, ¿entienden? Y han filmado el cuarto de Raskolnikov, ¿no? Desde allí soy un narrador omnisciente porque lo que estoy haciendo, ¿entiendes? ¿Ah? ¡Eco! Es simplemente una descripción, es una cámara. No, es una cámara. Y la descripción, como sabemos nosotros, ¿no? Y es por eso que es una novela realista. Porque por arriba, ¿se acuerdan que me dijeron descripciones minuciosas, ¿no? Bueno, en este caso, el cuarto de Raskolnikov no hay ni para describir, pues, hijo, tendrías que describir el polvo, ¿entiendes? Entonces, el narrador omnisciente está de manera exterior, fuera de la historia, husmeando, fijándose, listo. Pero cuando nos metemos a la perspectiva interior, y eso es lo que nos da la riqueza casualmente de qué, de la novela psicológica, ¿entienden? Encontramos qué cosa, la psico de los personajes, o sea, lo que piensan, lo que sienten, lo que están experimentando. Así se atormentaba y se irritaba con aquellas preguntas, experimentando también cierto placer. Por lo demás, todas aquellas preguntas no eran en modo alguno nuevas. ¿Entienden, no? Por lo menos las dos primeras líneas, ¿no? Es donde se siente, ¿no?, como este personaje se atormenta, se irrita, ¿entiendes? Estoy, ¿qué cosa? Observando también, ¿cierto? Pero observando algo que no se ve necesariamente como las cosas que yo puedo observar en un cuarto, sino me estoy metiendo al interior, ¿entiendes? Me estoy metiendo al interior de mi personaje, ¿listo? Entonces, en el caso de Crimen y Castigo, nosotros estamos ante un narrador omnisciente, pero que tiene dos perspectivas de mirada, una exterior
a lo cámara, ¿no? Y la otra interior, que es casualmente con sus personajes, ¿no? Ese análisis que nuestro amigo Dostoyevsky trabaja de sus personajes. ¿Listo? Entonces, pues chicos, veníamos hablando de los diálogos, ¿cierto? Veníamos hablando de los diálogos, ¿ah? Y estos diálogos, ¿ah? Estos diálogos definitivamente nosotros habíamos quedado en que el género épico los usa también, ¿cierto? Pero vienen marcadamente de lo que es, pues, el género dramático. O sea, si yo le doy un toque teatral a mi obra, ojo, pertenece al género épico, ¿entienden? Pertenece al género épico, pero al darle yo ese valor... ¿Vieron el cambio? ¿Notaron el cambio? ¿Notaron el cambio? Te confundiste, no sabías para dónde mirar, ¿sí o no? Ya, listo. Entonces, cuando uno le da ese toque, cuando uno le da ese toque a los diálogos, ¿no? Cuando uno le da el toque de diálogo, acuérdate, yo vengo narrando de manera omnisciente y le doy al diálogo, o sea, la narración, que sigue siendo narración, ¿eh? No cambia de género, ¿no? Fluye, ¿entiendes? ¿No? Le va a dar otra velocidad, ¿no? Le va a dar otra velocidad. Listo, muy bien. Yo creo que leyendo la diapo de acá la entendemos. ¡Listo! ¡Muy bien, chicos! ¡Para eso tu profesión va para el otro lado! ¡Ahí estoy! ¡Listo! ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo para que me ayude con esta diapositiva, con esta PPT? ¡Listo, Andreita! ¡Vamos, Alexandra! ¿Andrea o Alexandra? ¿Qué prefieres, hija? Cualquier nombre, profe, está bien. ¡Cualquiera! ¡Llámame como te dé la gana! ¡Listo! ¡Perfecto! Entonces, ¡vamos, María! Empieza. Ya. No puede ser de cualquier forma. Tienen que llamarte por tu nombre. Andrea, profe, o Alexandra, está bien. Dale, dale, Andreita, te escuchamos. Los diálogos. Esta novela emplea dos elementos vinculados al teatro, que pueden ser diálogos o pueden ser monólogos. En los diálogos se da el intercambio verbal entre personajes sin intervención del narrador, y también se permite un acceso a las motivaciones y la personalidad de los personajes. Y en los monólogos son una forma de diálogo interiorizado, y a su vez permiten conocer la ideología del protagonista, o sea, su tormento interior, y esto se sintetiza en la dramatización. ¡Eco! Genial. Señores, cuando nosotros hablamos de los diálogos, ¿no? Ya lo hemos dicho, inmediatamente nos vamos al mundo del género dramático, ¿cierto? O sea, nos vamos al mundo del teatro. ¿Por qué? Porque el teatro tiene dos esencias claves. ¿Cuáles son estas dos esencias? El diálogo y la mímesis, ¿cierto? Pero no estamos en teatro, pues. Estamos en género épico, Renato, porque Crimen y Castigo es una novela, ¿cierto? Pero yo no sé, allí sí me agarran, ¿eh? Allí sí me agarran. Tendría que volver a revisar un poco, ¿no? Pero no sé qué tanta relación llegó a tener Dostoyevsky con la gente de teatro. Ojo, Dostoyevsky nunca hizo teatro. Dostoyevsky solamente escribió novelas. ¿Entienden? No, Dostoyevsky solamente va a hacer novelas. No escribió ni poesía ni teatro. Pero la relación que uno puede tener, está tu profe, por ejemplo, yo nunca en mi vida he escrito una novela o una obra de teatro, pero tengo muy buenos amigos que son narradores y son teatristas. ¿Entienden? No, yo escribo poesía, ¿no? Bueno, así dicen, ¿no? Así dicen. Mi mamá dice todo lo contrario, ¿no? ¿Eh? Pero la crítica dice por allí que tu profe escribe poesía. ¿Listo? Pero no escribo ni teatro ni novela. Pero estás ante un fanático de las novelas y el teatro. ¿Entienden, no? Adoro leer novelas. Adoro ir al teatro. ¿Entienden, no? Pero no escribo ninguno de los dos. No sé si me dejo entender. Dostoyevsky tampoco lo hacía.
Pero definitivamente la relación tal vez que tuvo Dostoyevsky con el teatro lo llevó casualmente a esto, lo llevó a generar este tipo de diálogos que, como sabemos nosotros, también están dentro del género épico y que ayudan de cierta manera, ¿no?, a conocer a los personajes, o bueno, entre comillas, ¿no?, supuestamente conocerlos, ¿no? Porque nosotros los seres humanos, ¿cómo nos conocemos, amigo, amiga Sofía? ¿Cómo nos conocemos, María Fernanda, Dayana, Andrea? Oye, pura chica, participa, y acá ni un hombre participa. ¿Dónde están los hombres en este salón? No hay hombres. ¿Ah? Vamos, señores. ¿Ah? ¿Cuál es la forma de poder conocernos? Claro, Diana tiene toda la razón, hablando con Renato, entiéndalo, conversando, ¿no? Esa es la única forma de poder conocernos, ¿cierto? Cuando Dostoyevsky utiliza los diálogos en Crimen y Castigo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está acercando a sus personajes, ¿entienden? No sé si para enseñárnoslos de verdad, ¿no? Porque definitivamente un diálogo o una conversación marcan, ¿no?, la verdad. No necesariamente lo que hablamos es verdad, ¿no? Yo puedo contarte, pues, ay, no sé, ¿no? O bueno, pues no. O Diana agarra y nos cuenta, pues, de que ella fue postulante a Miss Perú, ¿no?, y que ganó todos los concursos de belleza en su colegio, ¿no?, y que todos los chicos se mueren por Diana, ¿no? Entonces, lógicamente, pues nosotros agarramos y le creemos a Diana, pues, como nos cuenta, ¿no? Lógico, un día ponen su foto y dicen, ¡guau! ¿Qué cosa es eso? ¿No? Halloween, otra vez, ¿entienden? No, pero no, no es así, ¿entienden? No, o sea, el narrar, contarnos, ¿entiendes? Dialogar no asegura la verdad del personaje. Eso es lo que quiero decirte, ¿entiendes? No, no, no nos hace conocer a los personajes, pero ya es un acercamiento a estos, ¿no? Y mucho más todavía cuando le mete monólogo, ¿entiendes? Cuando le mete monólogo, chicos, ¿cuáles son los dos grandes monólogos en la historia del teatro? Ah, ¿cuáles son, al menos que nosotros conocemos, ¿no?, o que ustedes conocen, ¿no? ¿Cuáles son los dos grandes monólogos que ustedes conocen? Ah, u obra u personaje, ¿no?, que es el que se encarga de hacer el monólogo, chicos. Ah, esto lo hemos visto, ¿ah? Ambos, creo, ¿ah? Ambos, ¿ah? Yo les he hablado de los monólogos de estos dos personajes que son esenciales dentro de lo que viene a ser la literatura, la literatura mundial. No estoy hablando únicamente de la literatura española, ¿no?, o inglesa, ¿eh? Hablo de la literatura universal, ¿no, muchachos? ¿Cuáles son estos personajes o estas obras, ¿no?, en donde se trabaja el monólogo? Ya que este monólogo es una forma de conversación interior, ¿no?, cuando el monólogo suele ser externo, cuando lo digo en... hablo, es un monólogo, ¿cierto? Pero también nos cabe la posibilidad de que este monólogo sea interior, ¿no? Que el monólogo sea interior. Y el monólogo interior casualmente hace de que el escritor, el narrador, ¿no?, nos meta a la cabeza de nuestros personajes. Y no es simplemente un diálogo, ahora sí me entienden, ¿no? No es simplemente el dialogar en el cual yo puedo contarte 100 mentiras, ¿entiendes? Y solamente una es verdad, ¿no? El monólogo, al meternos dentro de nuestra cabeza, interiorizar en este caso en el protagonista, ¿no?, que es Raskolnikov, ¿no?, pues lógicamente eso nos lleva ¿a qué? A un conocimiento o a un acercamiento más profundo del personaje. Y al último no me dijeron quiénes son los grandes monologadores de la literatura, chicos. Ah, al final nadie me lo dijo, total, ¿eh? Hamlet y Segismundo, pues señores, la obra Hamlet y su protagonista Hamlet, listo. Y Segismundo, que viene a ser el protagonista de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. To be or not to be, ser o no ser. He allí el dilema. Hamlet, pues chicos, y Segismundo. ¿Y qué es la vida? Una ilusión, un frenesí, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¡Listo! Nuestro amigo Raskolnikov era loco monólogo.
¿entiendes? Paraba, puf, todo lo maquinaba, ¿no? Y eso nos lleva a que, chicos, a que Dostoyevsky, tal vez sin querer, porque estamos en pleno momento realista, lo que está trabajando es el famoso monólogo interior. Y como ustedes saben, el monólogo interior, mañana más tarde, chicos, mañana más tarde, ¿cierto? Va a ser explotado por qué autor, chicos. ¿Ah? ¿Quién es, cuál es el autor que explotó, ¿no? Que hizo llevar a la cumbre al monólogo interior? A ver, vamos, ¿quién me lo dice, muchachos? ¿Ah? ¿Quién me lo dice? ¿Ah? ¿Nadie me lo dice? ¿Nadie sabe quién es? ¿Cuál es el autor? Ja, no, pues, ya no, ya. James Joyce, chicos. James Joyce, en su novela Ulises. Él es el autor que experimenta ya con una altura literaria, el famoso monólogo interior. Y este monólogo interior, ¿no? Sin querer, no sé, Dostoyevsky todavía es un autor del siglo XIX, y recién en el siglo XX es donde nosotros trabajamos, ¿no? Es donde nosotros trabajamos la idea del monólogo interior, ¿entienden, no? Entonces, tanto el diálogo como el monólogo hacen de que la dramatización, y esta obra es una obra dramatizada, hardcore, dura, ¿entiendes? Ayude al narrador y a los diálogos y a los monólogos a que el lector sienta esa tensión en la novela. ¡Listo! Nos metemos a los espacios. ¿Les parece? Pues en el espacio tenemos nosotros, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros el espacio urbano, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una novela que nos lleva, pues, a lo que viene a ser el mundo de la ciudad, ¿no? No estamos en el mundo del campo, no estamos con vaquitas al costado, estamos en una gran ciudad, ¿entiendes? Claro, bueno, considerando que estamos en el siglo XIX, ¿no? Estamos en una gran ciudad, que es San Petersburgo, ¿listo? Pero San Petersburgo no se nos presenta como la ciudad turística rusa, ¿entiendes? O sea, por donde voy a pasear, ¿no? Con mis amigos, hacer turismo, con lentes negros, no. Lo que Dostoyevsky nos va a presentar de esta San Petersburgo es el lugar más sombrío, el lugar más oscuro, el lugar más sórdido de la ciudad, ¿entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que deseo es casualmente que esa oscuridad, que ese mundo sombrío, que esa sordidez del espacio se conecte, haga analogía con mis personajes, un delincuente que ha matado a una tía, una vieja usurera desgraciada, una prostituta que vende su cuerpo para mantener al padre y a los hermanitos, el padre alcoholizado, la hermana de la prestamista, una mujer miserable que ni sale a la calle, ¿entienden, no? Entonces, ¿cómo esto sombrío de la ciudad se conecta a mis personajes miserables? Hay que recordar de que Dostoyevsky, ¿no?, vivía casualmente en lugares miserables. Entonces, el mundo que él habita va a ser definitivamente un mundo miserable. No nos están presentando a una San Petersburgo como la ciudad que yo voy a veranear, ¿entiendes? O voy a vacacionar. Sino me están presentando un mundo, ¿no? Un mundo sórdido, ¿no? Un mundo podrido, oscuro, listo. Y eso me lleva a entender a los espacios cerrados, ¿no? Como el cuarto de Rodión, la casa de la vieja, que a pesar de ser la prestamista, de tener plata, ¿no? La tía vivía todo encerrado, no habría ni la cortina, ¿no? O la casa de Marmeladov, en la cual vivían, o sea, que uno encima del otro, todos los niños allí, ¿entiendes, no? Y eso definitivamente se amarra al espacio abierto. Un espacio abierto que podría darnos el sentido de libertad, ¿no?
las calles, las plazoletas, ¿no? Pero sin embargo, en estas calles, en estas plazas, es donde, por ejemplo, Sonia se prostituye, es donde Marmeladov, por ejemplo, vive encerrado en un bar embriagándose, es por donde las calles roban, ¿no? Te roban, ¿no? Entonces, tanto el espacio cerrado como el espacio abierto, por más abierto que sea y que nos pueda dar la idea de libertad, en este caso no genera esa sensación en el personaje, porque tanto el espacio cerrado como el espacio abierto genera una desazón, genera un conflicto en nuestro personaje. Estamos hablando de una prostituta como Sonia que se prostituye en la calle. Es como decir, no, yo no, 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 tú no vas a encontrar prostitutas pues en pleno San Isidro, a las 11 de la mañana. Pero sí vas a encontrar prostitución en la avenida 2 de Mayo. ¿Entienden, no? Donde está todo orinado, grau, ¿no? Y las prostitutas caminando por allí al mediodía. Por ende, ese espacio abierto que supuestamente daría libertad en esta novela es tocado, ¿no? Manejado de tal forma que nos lleva a sentir pues la misma presión, ¿no? Nos lleva a sentir la misma presión. Por eso este crítico literario, Bakhtin, ¿no? Nos habla de estos espacios, el umbral, por ejemplo. Raskolnikov siempre pues no tiende a estar caminando por la escalera, ¿no? Tratando de no despertar a la tía que le debe la renta, ¿no? Las puertas, ¿no? Los umbrales que representan el entrar a la casa de la vieja y asesinarlo, pero también el otro umbral que simboliza qué cosa, el escape, ¿entiendes? Todas estas ideas de puertas, vestíbulos, escaleras, llevan a Raskolnikov a una crisis, ¿no? A esa crisis moral, ese espacio, ¿no? Esos espacios, como la misma ciudad, ¿no? Que es, pues, imagínate, mesa redonda en Navidad, ¿no? Lleno de ruido, de sórdido, de frituras, ¿entiendes? Que generan ese sentido de agobio en los personajes, ¿no? Que si también se meten a las casas en las que viven, pues la prisión se siente mucho más fuerte todavía, ¿entienden? ¿No? ¿Por qué? Porque la prisión está marcada, la presión está marcada por esos espacios pequeñísimos, miserables, ¿no? Contaminados, ¿no? Contaminados por la pobreza. Eso es lo que Dostoyevsky quería darnos, ¿no? Quería darnos en Crimen y Castigo. Tanto el ambiente abierto como el ambiente cerrado generan desasosiego, generan ahogo, generan malestar, ¿entiendes? ¿No? No es el salir a la calle así, fuiste a un parque, ¡ah! Por fin respirar, ¿entiendes? No, no, porque los espacios abiertos presentados en Crimen y Castigo son espacios también son muy sórdidos, muy asfixiantes. Listo. Y cuando hablamos, pues, cuando hablamos de lo que viene a ser, ¿no? De lo que viene a ser, ¿ya? Exactamente, Alexandra, exactamente. O sea, el problema social de la miseria, del hambre, de la angustia, lógico, va a ser choque o va a ser analogía con el personaje, ¿entiendes? ¿Qué es lo que lo lleva a Raskolnikov a cometer el crimen? Casualmente, pues, ¿no? Los problemas sociales que lo han llevado a quedar en la quiebra como familia y que la hermana ahora quiere casarse y es por eso que el personaje entra a ese estado, ¿entiendes? ¿No? Esos estados de violencia, ¿no? Que muchas veces se han vivido en estas etapas de pandemia, ¿no? En estas etapas de pandemia en los cuales encontramos, pues, ¿no? Crímenes, golpes, divorcios, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque me la paso pues todo el día con la misma tía, ¿no? Entonces me termino asfixiando, ¿entienden? ¿No? Pero cuando hablamos del tiempo del relato, acuérdense que es el mismo del tiempo de la historia. ¿Por qué? Porque las narraciones de los realistas son lineales. Listo. Salvo cuando esa narración lineal se ve interrumpida por una suerte de monólogo. O sea, cuando hay una intro. O sea, yo estoy contando la historia, narrador, omnisciente. ¿Listo? Le meto diálogo. ¿Listo? Y en eso uno de mis personajes empieza
empieza a monologar, ¿no? Es allí donde se hace una suerte de paréntesis en esa narración lineal. Ojo, no salto ni para atrás ni para adelante, ¿eh? Aquí hablamos de una narración lineal, ¿listo? Y esa narración lineal, hay veces, eso es lo que genera Dostoyevsky, pues es un crack, ¿entiendes? ¿No? Cualquier otro realista hubiera sido lineal al 100%. Dostoyevsky, al meterle esa suerte de adelanto de lo que será los monólogos interiores 50 años después, ¿entiendes? Está generando una suerte de espacio, de salto en esa linealidad, sin saltarla, porque Dostoyevsky trabaja una novela realista y al ser realista, pues tendrá que ser tanto el tiempo de la historia igual que el tiempo del relato, salvo cuando nos introduzcamos a la mente de nuestro personajes. Señores, las claves para el día de hoy, allí las tenemos y no me queda otra que despedirme por acá, por supuesto, listo, y nos vemos hasta el próximo día, ¿cómo se llama? Miércoles, ¿no? Hasta el próximo día miércoles. Esto con estas tantas fiestas que hemos tenido, la gente ha terminado así medio loca. No sé dónde miércoles estoy, qué día es hoy. Listo. Muy bien, corazoncitos, palmas, todo para tu profe. Genial. Listo. Nos vemos, chicos. Bye, bye. De nada, hija. Jóvenes, muy buenas tardes. A ver, ¿me permite un momentito para hacer una captura de pantalla, por favor? Bien, listos. Voy a compartir pantalla, chicos. Por favor, me confirman si todo está saliendo bien. Chicos, por favor, confirmen. ¿Se ve todo bien? Sí, profesor. Bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Voy a dejar de compartir cámara para tener mayor velocidad de subida. Bien, el tema que nos corresponde en esta semana, semana 13, es la regla de interés y regla de descuento. Desarrollaremos el siguiente contenido. Primero vamos a revisar la regla de interés. Luego revisaremos la regla de interés simple y también el monto. Luego revisaremos la regla de descuento y finalmente revisaremos la regla de descuento comercial. Bien, comencemos entonces con la primera parte. Regla de interés. Diremos, a ver un momentito, quiero desaparecer esto. Ahí está. Diremos que la regla de interés van a ser aquellos procedimientos aritméticos que nos van a permitir calcular la ganancia que produce un capital prestado o invertido en cualquier actividad económica durante un determinado tiempo y de acuerdo a un cierto porcentaje o tasa de imposición, el cual se va a convenir en esta actividad económica. Es decir, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que en este momento nosotros dispongamos de un capital de 1,000 soles. Entonces, queremos invertir
en un negocio este capital. O podemos prestar, por ejemplo, ¿no? Supongamos pues que vamos a prestar este capital a un amigo, un familiar, cualquiera. Entonces tenemos el capital, vamos de 1,000 soles, vamos a prestar con la intención de que se hace este préstamo de tal manera que durante un determinado tiempo nos hagan la devolución de este capital más una ganancia que debe generar este capital. Esa será la intención aquí. Tenemos un capital, prestamos o invertimos con la idea de generar una ganancia. Entonces, supongamos pues que prestemos este capital a un amigo por un tiempo de un año, ¿no? Entonces vamos a prestar y en un año nos va a devolver lo siguiente. Nos va a devolver el capital y digamos, convenimos con la persona a quien vamos a prestar y le vamos a decir, te voy a prestar los 1,000 soles, pero por un tiempo de un año, pero me devuelves el capital más 240 soles. Esos 240 soles en total sería pues 1,240. Es decir, un monto que será por la suma del capital más el interés o la ganancia que debe generar este capital en un lapso de un año con una tasa del 24%. Esa entonces es la dinámica de o el procedimiento que se hace para calcular la ganancia que genera un capital. Elementos que van a entonces aquí intervenir en lo siguiente, ¿no? Tengo T el tiempo, R la tasa y luego I vamos a decir el interés o la ganancia, que en este caso ya habíamos anticipado, ¿no? Que la ganancia que debe reconocer en este caso el prestamista debe ser de 240 soles. O del 24% por cada 100 soles que recibe. Formalizando entonces los elementos, tenemos capital C, monto M, tiempo T, tasa R y luego interés I. Son los elementos que van a participar entonces en estos procedimientos aritméticos para calcular la ganancia que genera un capital. Ya aquí habíamos anticipado que el monto, que era de 1,240, no es otra cosa más que la suma del capital más el interés o la ganancia que genera este capital. Entonces decimos así, formalizamos los elementos. Primero diríamos el capital, es aquel bien material o esfuerzo humano que se va a invertir o prestar por un lapso de un tiempo para que produzca una rentabilidad o una ganancia. Primer elemento. Segundo elemento, el tiempo. Es aquel intervalo de tiempo expresado, puede ser en días, meses o años, durante el cual se va a utilizar el capital. Otro elemento, el interés. El interés es la ganancia o la utilidad. Podemos decir también la rentabilidad, que produce un capital prestado bajo ciertas condiciones de tiempo y tasa de imposición. Estas condiciones de tiempo y tasa son preestablecidas antes de iniciar el proceso de inversión. Otro elemento, la tasa de interés, o también conocida como el rédito. Es la ganancia que se obtiene por cada 100 unidades monetarias en un determinado tiempo. Por ello, generalmente se expresa como un tanto por ciento del capital. Y eso es lo que habíamos indicado por aquí, ¿no? Decíamos que se va a prestar 1,000 soles por un lapso de un año. Entonces, con la intención de que debe reconocer el 24% del capital. O podemos decir también 24%, 24 soles de cada 100 soles. ¿Ya? 24 soles de cada 100 soles. Como tenemos 10 veces 100 soles, entonces será en total 240. Y finalmente el monto. El monto ya habíamos anticipado, el monto es la suma del capital más el interés que se obtiene en este determinado periodo en el cual se ejecuta la inversión o el préstamo o cualquier movimiento económico que se quiera hacer. Bien, estos son los elementos. De aquí vamos a nosotros generar ahora la formulita de cómo vamos a calcular el interés. Pero antes de ello diríamos así. Vamos a ver dos tipos de interés. Interés simple e interés.
Chicos, a ver, por favor, confirmen si se ve bien. Sí, compañero. No se ve nada, profesor. A ver, chicos, por favor, confirmen si se ve bien. Listos. Ahora sí, profe. Gracias, gracias. Me van a disculpar de tener un problema de conectividad, por favor. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Bien, habíamos estado viendo los tipos o clases de interés. Entonces vamos a decir primero, vamos a revisar el interés simple. Diremos que un interés es simple cuando el capital no se suma al, o el interés, la ganancia no se suma al capital hasta que termine el proceso de toda la inversión. Es decir, supongamos que nosotros tengamos capital de 1,000 soles y vamos a invertir. Por un determinado tiempo, digamos, podemos suponer que sea por un año. De tal manera que mensualmente este capital va a ganar un interés o una ganancia. Por ejemplo, podemos decir, ¿no?, que nuestro capital está invertido por un año y que mensualmente gane un interés. Lo voy a poner por aquí un T, para decir un primer mes. Digamos entonces, en este primer mes o en este intervalo, este capital va a ganar un interés, digamos que sea de 20 soles. Entonces, para el siguiente mes, nuestro capital se mantiene constante, es el mismo, es decir, de 1,000 soles. Para el segundo mes, entonces, este capital también, que es el mismo, va a generar una ganancia de la misma cantidad. El tiempo que se invierte el capital gana su interés de 20 soles. Al finalizar todo el proceso, esto vamos a seguir así en cada primer mes, segundo mes, tercer mes y así sucesivamente. En cada intervalo de tiempo gana una misma cantidad de interés. De tal manera que al finalizar todo el proceso, vamos a tener un monto, que será la suma del capital más, estamos considerando aquí NTI, es decir, el interés. Sumado los intereses en cada intervalo de tiempo, o simplemente podemos decir el monto será el capital más el interés, este I mayúscula que será la suma de todos los intereses que ha generado en cada mes. Así entonces tendremos que nuestro monto será de 1,240, similar a lo que hicimos inicialmente. Entonces hay que tener en cuenta aquí la formulita que vamos a usar para calcular el interés va a ser de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que el interés será directamente proporcional al capital. De la misma manera, el interés o la ganancia también será directamente proporcional a la tasa y también al tiempo. Estas relaciones ya nosotros hemos visto en la clase pasada. Entonces podemos establecer una formulita que estamos presentando ahora. El interés será igual al capital multiplicado por la tasa multiplicado por el tiempo. Esta será la fórmula que vamos a usar para calcular el interés que genera un capital en un determinado tiempo y bajo las condiciones de tasa. Aquí hay que tener en cuenta tanto la tasa como el tiempo deben estar en las mismas unidades. Es decir, si la tasa es una tasa anual, el tiempo también tiene que ser en años. Si la tasa es una tasa mensual, el tiempo tiene que estar también en las mismas unidades para usar directamente esta formulita. De la misma forma que hay que ratificar lo que ya habíamos anticipado, que el monto siempre será igual al capital más el interés.
que también podemos escribir de esta manera. El monto será igual al capital que multiplica a 1 más la tasa por el tiempo. Estas dos primeras fórmulas hay que recordar que no son difíciles y la tercera simplemente se deduce. Hay que tener en cuenta también que lo que ya estábamos anticipando, si la tasa es una tasa anual y el tiempo en años, pueden estar el tiempo en años, en meses, en días, entonces nuestra formulita va a cambiar un poco de la siguiente manera. Por ejemplo, si la tasa y el tiempo está en años, la fórmula es la misma. Ahora, si la tasa está en meses, o también el tiempo considerando en meses, entonces la fórmula cambia un poco aquí. T dividido sobre 2, puesto que vamos a considerar que el tiempo está en meses. O si ahora consideramos el tiempo en días, la fórmula es similar con la diferencia que ahora a T vamos a dividir entre 360. Esa sería una forma de presentar nuestras fórmulas. O también podemos escribir así, ¿no? El interés, capital por tasa por tiempo, todo sobre 100. Ya no decimos R por ciento, sino R sobre 100. Cuando el tiempo está en años. O cuando el tiempo está en meses, el producto de C, R por T, todo sobre 1200. O cuando el tiempo está en días, el interés será capital por tasa por el tiempo, todo sobre 36.000. Son las pequeñas variantes considerando el tiempo, ¿ya? Tanto para años y para meses. Bien, entonces esta es la formulita que vamos a usar para calcular la ganancia o el interés que genera un capital. Este interés es un interés simple. El otro tipo de interés es el interés compuesto. Ahora, en este caso se dice que este interés es compuesto cuando el interés que genera un capital se le suma al capital al finalizar en cada intervalo al cual se denomina el periodo de capitalización. Por ejemplo, igual podemos tener nuestro capital de 1000 soles, este capital que va a ser un capital inicial, vamos a prestar o vamos a invertir por un intervalo de tiempo, digamos un tiempo T grande, puede ser un año, 2 años, con la condición, por ejemplo, ¿no?, que cada mes nuestro capital que genera una ganancia se capitalice mensualmente. Es decir, en este primer intervalo, por ejemplo, vamos a decir, ¿no?, que sea del primer T minúscula, por no decir también el primer mes, en este primer mes nuestro capital va a generar una ganancia o un interés, vamos a llamar interés 1. Entonces, digamos que gane pues 20 soles en el primer mes. Entonces, para el segundo mes, ya nuestro capital no va a ser 1000 soles. Es decir, tendremos un capital 2. ¿Y quién es ese capital 2? Ese capital 2 va a ser el capital 1 más el interés 1. En este caso sería 1020, nuestro nuevo capital. Aquí en este primer caso más, ya nos vamos dando cuenta que nuestro capital ya no es constante, es variable. Y va a suceder en cada intervalo, o en este caso, en cada mes, el capital no va a ser el mismo. Por ejemplo, ¿no? Ahora, para el siguiente mes ya pues nuestro capital es de 1020. Este 1020 también va a generar su interés, digamos, pues en el segundo mes, ¿no? Para el segundo mes, entonces, genera una ganancia o un interés 2. Entonces, ¿cuál será ese interés que genera? En este caso, para el segundo mes, la ganancia que genera este capital de 1020 será de 20,4 o 20,40 céntimos. Esa será la ganancia que genera para el segundo mes. De tal manera que para el tercer mes, nuestro capital ya no va a ser el mismo que el anterior, será un capital 3. ¿Y cuánto es ese capital 3? Ese capital 3 será capital 2 más interés 2. O dicho de otra manera, 1040,40 céntimos. Y así. En cada intervalo de tiempo, nuestro capital ya no es el mismo. El interés que va ganando en cada intervalo se va sumando al capital, o como se dice, se va capitalizando. Así entonces, diremos que un interés es compuesto cuando el interés que genera en cada intervalo se capitaliza, o el capital no es
constante, es variable. ¿Cómo vamos a calcular este interés compuesto? Con la formulita que estamos escribiendo aquí. El capital que multiplica a 1 más la tasa, todo elevado a la n, menos 1. ¿Y quién es n? N es justamente el intervalo. Por ejemplo, ¿no? Si hemos considerado de un año, con la condición de que mensualmente se capitaliza, entonces, por ejemplo, podemos calcular el interés que genera en cada intervalo haciendo variar n, ¿no? Para el primer mes, segundo mes y así. El monto calculamos como el producto del capital multiplicado por 1 más la tasa todo elevado a la n. Repito, donde n es el número de periodos de capitalización contenido en el tiempo en el cual se impone este capital. Bien, este tipo de interés lo ponemos básicamente para conocimiento. Existe otra, una tercera, en este caso el interés continuo. ¿Ya? Pero no va a ser de interés de estudio para nosotros. Nos vamos a centrar en el interés simple, nada más. Si es que un examen nos proponen alguna pregunta para calcular un interés, una ganancia, un rédito, lo que cualquier término equivalente, nos van a hablar solamente de interés simple, no de interés compuesto. Lo pongo aquí para conocimiento. Ahora, el interés continuo, que es otro caso, y eso es un poco inclusive más real. Será para que posteriormente, para los que estudian las carreras de economía, ahí van a estudiar a mayor detalle este tercer tipo de interés. Bien, entonces hasta aquí lo que es el interés simple. Algunas observaciones complementarias. Primero, el mes comercial vamos a considerar 30 días, el año comercial 360 días. Y el año común, 365 días. Un año bisiesto, 366 días. Segunda observación. Cuando hablamos de quincenal, nos estamos refiriendo a 15 días. Bimestral, 2 meses. Trimestral, 3 meses. Semestral, 6 meses. Anual, 12 meses. Bianual, 24 meses. De la misma manera, el número de días hábiles por mes. 31 días vamos a considerar para los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, diciembre. Y 30 días para los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. Y 28 o 29 días para febrero, cuando hablamos de un año bisiesto. O una forma de recordar la cantidad de días hábiles es usando el de los puños, ¿no? En este caso, un nudo que es para enero y la hendidura que es para febrero. Entonces, para todos los nudos, como vas observando en el gráfico, vamos a considerar 31 días. Y para las hendiduras, 30 días. De tal manera que si ponemos el puño y empezamos por el meñique, diremos enero, 30 días. El que sigue, febrero, 29 días. O 28 días, dependiendo el año en que estamos. Y luego el siguiente nudo, que sería para marzo, 31 días. La hendidura para abril, que es el siguiente mes, 30 días, y así sucesivamente. Sería una forma también para no memorizar estas cantidades de días hábiles por cada mes. Y finalmente, las equivalencias, que esta es importante para desarrollar algunos ejercicios. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar, si tengamos una tasa mensual y queremos trabajar en años, entonces vamos a tener que convertir. Entonces decimos así, cuando queremos pasar de una unidad inferior a una superior, es decir, de una, digamos, de meses a años, lo que voy a hacer es multiplicar, ¿no? Por ejemplo, yo sé que un año tiene 12 meses, entonces voy a tener que multiplicar 12 por 2. Entonces, decir 2% mensual es equivalente a decir 24% anual. Si digo 3% bimestral, si yo quiero que esta tasa no esté en bimestral, sino en anual, porque se recomienda siempre que la tasa esté en forma anual, entonces buscamos su equivalencia. Multiplicamos a 3 por, como dice, bimestral, y sabemos que un año tiene 6 bimestres, multiplicamos por 6. Entonces será equivalente a 18% anual. Y así, por ejemplo, si tengo 15% trimestral, quiero una tasa anual, y yo sé que un año
un año trae 4 trimestres. Entonces voy a tener que multiplicar por 4 a 15, que esto será equivalente a 60% anual. O en general, si tengo una tasa, digamos, R% semestral, quiero a anual, entonces lo que yo sé que un año trae 2 semestres, entonces voy a multiplicar por 2. Será equivalente entonces 2R% anual. Eso es cuando queremos trabajar o queremos pasar de una unidad inferior a una superior. Ahora, si queremos trabajar de una o queremos convertir de una unidad superior a una unidad inferior, haremos lo siguiente. Es decir, si queremos trabajar ahora en meses, diremos así. Por ejemplo, no tengo 9% trimestral. Quiero trabajar con una tasa mensual. Entonces, la operación que tengo que hacer es dividir. Divido 9 entre la cantidad de meses que trae o que contiene un trimestre. Y un trimestre contiene 3 meses. Dividimos entonces 9 entre 3. Resultado, 3% mensual. O si tengo, por ejemplo, ¿no? 20% cuatrimestral. Entonces voy a dividir entre 4. 20 entre 4, esto es equivalente al 5% mensual. O en general, por ejemplo, si tengo R% semestral, yo sé que un semestral o un semestre trae 6 meses, voy a tener que dividir entre 6. R sobre 6% mensual. Bien, estas observaciones es importante tenerlas en cuenta para desarrollar nuestros ejercicios. Vamos a pasar entonces a desarrollar los ejercicios considerando la última observación siguiente. Cuando se refiere a la tasa y no indica la unidad de tiempo, se asumirá que será una tasa anual. Es decir, si en algún enunciado nos dicen que la tasa es el 2%, y no dicen si es mensual, bimestral, trimestral, no dicen nada, nosotros asumimos que es o que será 2% anual. ¿Ya? Entonces, si no indican nada con respecto a la unidad en una tasa, vamos a decir que este debe ser una tasa anual. Bien, como última observación, entonces pasamos a revisar algunos ejercicios. Vamos a hacer en dos partes. Primero, la primera parte, vamos a resolver ejercicios de interés simple y luego volveremos a la parte teórica de descuento. Antes de continuar, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? Chicos, chicas, si no hay preguntas, yo pregunto. ¿Todo bien, chicas? Por favor, confirmen para continuar. Chicos. Listos. Gracias, Otelo. Gracias por estar ahí pendiente. Gracias, Rodríguez. Continuamos entonces. Vamos a resolver ejercicios de interés simple. El primer ejercicio. Ejercicio de aplicación. Sin mayor esfuerzo podemos resolver este ejercicio. Nos dice, si Pedro solicita un préstamo Reactiva Perú de $120,000, si tiene que pagar un interés equivalente al 10% anual, ¿cuánto pagará al cabo de 5 años? Bien, entonces nos están indicando la tasa y nos dicen directamente que la tasa es el 10% anual. Tenemos la tasa, tenemos el tiempo, 5 años. Tenemos, en este caso, el capital. Y directamente podemos nosotros calcular el interés. Entonces, capital, 120,000, tasa, 10% anual. El tiempo, 5 años. Fíjense, la tasa y el tiempo están en las mismas unidades. Cuando ambos están en las mismas unidades, ya nosotros directamente podemos usar nuestra formulita. Como queremos calcular, diciendo cuánto pagará al cabo de 5 años, entonces calculamos el monto. ¿No? El monto sería tanto el capital que le dieron más el interés, en este caso el monto. Para calcular el monto usamos esta formulita, ¿no? El monto es igual al capital que multiplica a 1 más la tasa por el tiempo todo sobre 100. Aquí está R sobre 100, también podríamos haber escrito R por ciento. Entonces, simplemente tenemos todos los elementos
y reemplazamos y se acabó nuestro problema. 120.000 que multiplica a 1 más 10, 5 es el tiempo, el año, y 100, ¿no? Acá podríamos haber escrito 10%. Bueno, entonces, haciendo operaciones, no hay que hacer mayor esfuerzo por aquí, hacemos operaciones y obtendremos como resultado que el monto será de 180.000. Recibe de préstamo $120,000, en 5 años tiene que devolver $180,000. Así entonces tenemos respuesta a la alternativa A. Como ustedes notarán, un ejercicio de aplicación directa del interés simple. Veamos el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Dice, después de N años de haber depositado un capital a una tasa del 18% de interés simple. Fíjense, dice 18%, no dice si es 18% mensual, bimestral, no dice nada. Entonces, asumimos que es el 18% anual. Dice, además, el monto es de 142.500. Si dicho capital hubiese permanecido un año más, el monto sería de 156.000 soles. Pregunta, ¿cuántos años debe estar depositado dicho capital para generar un monto de 210.000 soles? Bien. Fíjense entonces, vamos a tener dos etapas, ¿no? Para ello tenemos el capital. La tasa 18% no indican nada, entonces nosotros asumimos que es el 18% anual. Y para calcular el monto usamos esta formulita, ¿no? El monto es igual a capital que multiplica a 1 más tasa por el tiempo, todo sobre 100. O podríamos decir también tasa R% por T, nada más. Bien, entonces veamos la primera etapa. Nos dicen el monto es de 142.500. Entonces decimos así, 142.500 será igual al capital que no conocemos, que multiplica a 1 más 18, la tasa es el 18%. El tiempo por dato nos dicen que es N años, todo sobre 100. Ya está, esa es la primera etapa. Pero nos ponen un caso supuesto. El caso supuesto es cuando nos dicen, si dicho capital, se refieren al mismo capital, si dicho capital hubiese permanecido un año más, entonces nos ponen en un caso supuesto. Entonces, en ese caso supuesto, nos indican también que el monto es de 156.000. Igual, entonces, usamos la misma formulita para indicar el monto, considerando un año más, entonces decimos así, 156.000 será igual al capital que multiplica a 1 más 18, la tasa es la misma. Como nos dicen que es el año, un año más, entonces decimos, si el anterior era N, ahora decimos N más 1, todo sobre 100. Ya está, lo único que estamos haciendo es usar nuestra formulita del monto. Ya está. Aquí para poder hacer operaciones y librarnos de variables, porque aquí tenemos variable C, que es el capital, y variable N, que es la cantidad de años. Entonces, para ello podemos efectuar operaciones entre estas dos. Y una operación que me conviene es dividir estas dos igualdades, de tal manera que me podría librar aquí del capital. Y eso es lo que vamos a hacer. Dividimos. Al dividir, entonces, eliminamos el capital, podríamos ir así, ¿no? A ver aquí, mi lápiz. Al dividir, voy a cancelar el capital, cancelo dos ceros también, cancelamos dos ceros, y ya está. Y nos van a quedar entonces 1,425 sobre 1,550, igual. Y aquí al cancelarse nos queda, ¿no? 100 más 18N, todo sobre 100. Y abajo también nos va a quedar así, 100 más 18N más 1, todo sobre 100. Y este 100, con este 100 va a cancelar, ¿no?
Entonces nos queda esta expresión. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado una ecuación en una sola variable. Al tener una ecuación en una sola variable, lo único que vamos a hacer es operaciones y operaciones elementales. Con estas operaciones elementales podemos calcular entonces el valor de n, que es lo que nos interesa. Así entonces vamos a obtener n igual a 5. Ya conociendo el valor de n, podemos reemplazar en la primera ecuación y calcular el valor de c, el capital. Si hacemos ello, encontraremos entonces también que el capital será, en este caso, de 125.600. Conozco el capital, conozco el número de años. Ahora viene la tercera parte. Nos dice, ¿cuántos años debe estar depositado dicho capital para generar un monto de 210.000 soles? Hacemos lo mismo, la misma formulita del monto que estamos usando, vamos a usar en esta parte. Entonces decimos así. Por datos nos dicen el monto es de 200.000. El capital ya es conocido, ¿no? Uno más la tasa obviamente es la misma y nos dicen en cuánto. X nos va a representar la cantidad de años en el cual debe estar depositado. Todo sobre sí. Usamos la misma formulita en realidad. Igualito hacemos operaciones por aquí. Una ecuación simple con variable X, hacemos operaciones y obtendremos el valor de X. Así, X será igual a 10, que significa que debe pasar 10 años para llegar al monto de 210.000. Respuesta, la alternativa B. Bien, hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta, chicos. Chicos, ¿alguna pregunta? Chicos, por favor, confirmen, ¿todo bien? Gracias, Otelo. Por favor, se van comunicando porque, para serles sinceros, estoy en otra ubicación geográfica y por eso que tengo estos pequeños inconvenientes. Me sale algún sonido o se está presentando algún inconveniente, por favor, manifiéstense, ¿ya, chicos? Bien, gracias, Villalobos, por confirmar que todo está bien. Continuamos, entonces. Veamos entonces el ejercicio 3. Dice así. David impone el 40% de su capital a una tasa de interés simple del 8% anual por cierto tiempo. Entonces, el tiempo para este caso, para nosotros, es desconocido. Luego nos dice, si durante el mismo tiempo el resto de su capital lo impone a cierta tasa de interés simple semestral y produce un interés equivalente al 75% del anterior. Determine el valor de dicha tasa semestral. Consideremos entonces que el capital sea C. Sabemos que el interés se calcula como el producto del capital por la tasa por el tiempo. Ya como la tasa y el tiempo vamos a considerar en las mismas unidades, dividimos entre 100. O también podemos decir simplemente el interés es igual al capital por la tasa R por ciento por el tiempo, nada más. También podríamos escribir así. Listos, entonces. Va a imponer entonces el 40% de su capital
durante una tasa o durante un determinado tiempo T desconocido para nosotros, a una tasa del 8% anual. Ese sería el primer interés que genera este capital, que es el 40%. Ahora, si durante el mismo tiempo, el tiempo va a ser el mismo, el resto del capital lo impone a cierta tasa de interés simple, que produce un interés o una ganancia que es equivalente al 75% del anterior. Es decir, tenemos entonces un interés 2. El capital es el capital restante, es decir, el 60%. En la primera parte el capital es el 40%, entonces en la segunda parte será el 60%. La tasa, en este caso, desconocido para nosotros. El tiempo es el mismo, T, sobre 100. De tal manera que este interés 2 dice que debe ser equivalente al 75% del anterior. Es decir, este interés 2, acá lo podemos escribir, este interés 2 va a ser igual a el 75%. ¿75% de quién? 75% de el interés 1. Eso es lo que nos dicen. Nos dicen del anterior. Entonces, interés 1. Así entonces podemos escribir lo siguiente, ¿no? Podemos decir entonces, el 75% del interés 1, que es el 40% del capital, multiplicado por la tasa, por el tiempo, todo sobre sí. Y aquí, ¿qué se ha generado? Se ha generado una ecuación en variable C, T, R. Y es más, estas variables podemos eliminar porque estamos en una igualdad. Y podemos decir así, ¿no? Y aquí podemos cancelar. A ver, ¿qué podemos cancelar? Para empezar, 100. ¿Qué más? El tiempo. Anulamos el tiempo. C, el capital. Anulamos el capital. ¿Qué más? Podemos anular el tanto por ciento. Anulamos. ¿Qué más podemos anular? Aquí podemos anular el cero. Cero aquí. Ya está. Y fíjense, nos va a quedar algo más sencillo. Y nos quedará entonces el 75% de 4 por 8, igual a 6 veces R. Y de aquí, pues, ya tenemos, sabemos que el 75% es 3 cuartos. Entonces, ese 4 puede eliminar a el cuarto, a ver, un poquito aquí. El 75%, este de aquí es equivalente, decía, a 3 cuartos. 3 sobre 4. Y este 4 anula, este 4 de aquí. ¿Qué más? Tercia por aquí 1, tercia por aquí 2, mitad por aquí 1, mitad por aquí 4. Ya está. Tenemos el valor de R. Voy a limpiar para que se note lo que vamos a poner en limpio. Entonces diríamos así, R será igual a 4. Esta tasa que nosotros estamos trabajando, hemos trabajado con una tasa anual, recuerden, por eso hemos considerado por aquí sobre 100, ¿no? El tiempo también está, es el tiempo en años y la tasa también en años. Entonces, esta tasa 4 será el 4% anual. Pero dice, determine el valor de dicha tasa semestral. Como quiero pasar una tasa superior o de una unidad superior, en este caso anual, a una unidad inferior, que en este caso sería semestral, sabiendo que un año contiene dos semestres, entonces debo dividir. Así entonces tendremos... Al dividir, esta tasa será equivalente al 2% semestral. Así obtenemos la alternativa C. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Profe, dígame. Igual el 75% del interés 1 con el interés 2 por el dato del problema, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho específicamente? Es por condición del problema. Lo borré aquí. Había por condición, nos dice que... Dice, no, produce un interés equivalente al 75%. No, por condición del problema nos está diciendo que el interés 2... El interés 2 es equivalente, ¿no?, al 75%.
75% del interés 1. Eso es lo que nos está diciendo y eso es lo que hice. No hemos hecho nada más allá del enunciado. No sé si eso aclara su duda. Sí, profe, sí. Gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Veamos entonces el ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos dicen lo siguiente. Jade dispone de 50.000 soles. Una parte la invierte en un banco pionero y a una tasa de interés simple del 2,5% semestral y el resto en el banco estatal a una tasa de interés simple del 2% cuatrimestral. Y al cabo de un año obtuvo un interés total de 2.700. Si hubiera intercambiado las inversiones, ¿en cuánto variaría el interés generado en un año lo depositado en el banco pionero? Entonces aquí tenemos también dos partes, ¿no?, del ejercicio. Una parte que es una parte supuesta, ¿no?, porque nos dice si hubiera intercambiado, ¿no?, las inversiones. Entonces, primero atacamos la primera parte de la siguiente manera. Entonces, se tiene un capital de 50.000. Este capital, una parte de este capital, digamos, que sea un capital X, lo va a invertir en el banco pionero. Y la otra parte, que sería, ¿no?, como el capital es de 50.000, entonces, si estamos considerando que en el banco pionero va a invertir 500, entonces en el banco estatal será la diferencia. 50.000 menos X. Esa será la diferencia. Entonces, tenemos estos dos capitales y en distintos bancos. En el primer banco, en este caso en el banco pionero, la tasa es del 2,5% semestral. Y como nos hablan aquí de al cabo de un año, el tiempo nos están dando en años, entonces nuestra tasa nos conviene que también esté en años. Entonces decimos 2,5% semestral, sabiendo que vamos a pasar de una unidad inferior a una unidad superior y sabiendo además que un año contiene dos semestres, vamos a multiplicar 2,5 por 2. Así vamos a obtener entonces que el interés será 5% anual. Entonces diremos, el interés del primer banco será el producto del capital, que es X, multiplicado por la tasa, 5%, por el tiempo de un año. Ese será el interés entonces que genera en el primer banco. Ahora, para el segundo banco, de la misma manera, para el segundo banco, en este caso para el banco estatal, la tasa es del 2% cuatrimestral. Otra vez, como el tiempo está en años, es decir, un año, entonces la tasa también tiene que estar en años. Yo sé que un año contiene tres cuatrimestres. Y como quiero pasar de una unidad inferior a una superior, lo que voy a hacer es multiplicar. 2 multiplicado por la cantidad de cuatrimestres que tiene un año. Y tiene tres cuatrimestres. 2 por 3. Así entonces tenemos que el interés 2 o el interés del banco estatal o la ganancia que se genera en el banco estatal será el capital, que en este caso sería 50.000 menos X, por la tasa 6%, por el tiempo de un año. Ya sabemos que este 100 es por la tasa, ¿no? 6%. Ya está. Entonces, ahí tenemos ambos intereses. Dice además, ¿no? Y al cabo de un año obtuvo un interés total. ¿Qué significa interés total? Significa que estos dos intereses que se está generando deben sumar 2.700 soles. Entonces decimos, la suma del interés 1 más el interés 2 debe ser igual a 2.700 soles. Así entonces, generamos una ecuación con una sola variable. Hagamos que este 100 que está dividiendo a estos dos sumandos pase a multiplicar. Y por aquí tendríamos 5x, por aquí tendríamos 50.000 multiplicado por 6 menos 6x. Y vamos a tener lo siguiente. 300.000 menos X, igual a 270.000.
Y de aquí, entonces, tenemos el valor de X. X será igual a 30.000. Entonces, en el banco pionero pone 30.000 y en el banco estatal pondrá 20.000. Ahora, ataquemos el caso, dice, intercambios. Primero, entonces, decimos, ¿cuál será el interés que se genera en el banco pionero? Será, entonces, capital, ya sabemos que es de 30.000 por la tasa 5%, ¿no? Por el tiempo, 2 sobre 100, el interés que genera en el capital será de 1.500. Ahora hay que invertir, ¿no? O intercambiar. Pero con respecto a lo que se genera en el banco pionero, porque la pregunta dice así, ¿en cuánto variaría el interés generado en un año lo depositado en el banco pionero? Cuando se intercambia. Entonces, al intercambiar, intercambiamos aquí en I2, ¿no? Entonces, diríamos así, al intercambiar va a quedar así. El interés que se genera sería, ¿no? El capital cambia, pasa al, en este caso, al banco pionero. 20.000 multiplicado por la tasa, 5% por el tiempo de un año. En esas condiciones, ese interés que se genera es de 1.000 soles. En el primero, en el banco pionero, en condiciones iniciales, genera una ganancia de 1.500. Intercambiando el capital, su ganancia es de 1.000 soles. Entonces, la diferencia será de 500. Respuesta, entonces, disminuye, ¿no? Disminuye 500 soles. Es decir, le conviene invertir en el banco pionero su capital para tener una ganancia de 1.500. Disminuye, entonces, en 500, respuesta a la alternativa D. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Chicos, chicas. Por favor, si se escucha bien, se escucha claro, confirme. Sí, ¿todo bien? Todo claro. Muy bien, continuamos entonces. Muchas gracias. Veamos el siguiente ejercicio. Ejercicio 5. En el siguiente ejercicio nos dicen, ¿no? Se prestó un capital por 5 años y el monto obtenido fue de 45.000. Pero si se hubiese prestado por 7 años, se hubiese ganado 12.000 soles más. Pregunta, ¿a qué tasa de interés simple trimestral se impuso dicho capital? Y ustedes pueden notar aquí que tenemos una primera etapa, un caso real y el caso supuesto, porque nos dicen, pero si hubiese prestado, se hubiese ganado. Son casos supuestos. Entonces, primero ataquemos el caso real. Se presta un capital, no se sabe cuál es ese capital, el tiempo sí se conoce, no sabemos la tasa, pero lo que sabemos es el monto. Entonces decimos así, capital desconocido, el monto, para calcular el monto usamos esta formulita. Entonces decimos, por condición del problema nos dicen que el monto, 45.000, debe ser igual al capital multiplicado por 1 más la tasa. No sabemos en cuánto es la tasa. Vamos a asumir que es una tasa anual, puesto que el tiempo también está en años, ¿no? 5 años. Así entonces, estas son las condiciones reales. Ahora, las condiciones supuestas, nos dicen, pero si se hubiese prestado por 7 años, si hubiese ganado 12.000 soles más, es decir, 45.000 soles más 12.000 soles más, significa entonces que el monto sería de 57.000, cuyo capital es el mismo. La tasa también es el mismo, solamente que el cambio, perdón, el año cambia. Primero era en condiciones reales 5 años y en condición supuesta 7 años. Y aquí otra vez nos generamos dos ecuaciones en dos variables. Para anular una de ellas, podemos dividir estas dos ecuaciones y nos libramos del capital y podemos calcular la tasa. Así entonces, al dividir, nos va a quedar así. Se nos va el capital, más todavía podemos anular los ceros, ¿no? Anulamos los ceros, 3 ceros. Y por aquí diríamos 100 más 5R sobre 100. 100 más 7R sobre 100. Y otra vez anular este 100.
Y así vamos a tener lo siguiente. Queda de esta manera entonces nuestra ecuación. Y aquí podemos efectuar operaciones porque aquí tenemos una única variable que es R. Obtenemos que la tasa es el 40%. Dice la pregunta. Una vez se ha hallado la tasa, la pregunta es, ¿no? ¿A qué tasa de interés trimestral se impuso dicho capital? Nuestra tasa que hemos obtenido, hemos trabajado con una tasa anual, entonces la tasa es del 40%. Como queremos calcular la tasa, pero en forma trimestral, y sabemos que un año tiene 4 trimestres. Entonces, aquí hay que dividir entre 4. Tasa 40% anual será equivalente al 10% trimestral. Respuesta a la alternativa B. Bien, chicos, vamos a hacer una pausa. Nos vamos al receso y regresamos en 15 minutos.